Hay tres personas. Hay de manzana, sol, mar, solcito, María Karen. Le mandan saludos, Master. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. En esta oportunidad estamos en Santa Ana de Yacuma. Estoy acá con mi amiga Iracema. Ahí la pueden ver a Iracema. Está quemando las mechitas. Está sujetando el cargado para que no se desembarque. A ver, saluda Iracema. Iracema es acá de Santa Ana de Yacuma. Ya estamos en la capacitación. Prácticamente cuando llegué a avanzar. Vamos a ir al cargado. A ver, ¿qué pasó aquí? Es descarga. También está aquí el Carles de Seda, nos está acompañando desde Liberalta. Y también está Mónica acompañándonos desde Santa Cruz. También. Y su servidora Ivonne Paredes. La Master Ivonne Paredes. A ver. A ver, saludos Iracema. ¿Dónde está Iracema? Ahí está Iracema, no sé dónde está. ¿Dónde se está escapando? ¿Quién es? ¿Sola? ¿Qué estáis? No, no. ¿Sol nos abandonaste? Bueno, ¿quiénes más están conectando usted? Noemí. Noemí, ¿de dónde? ¿De dónde nos saluda Noemí? Reina Ochoa. No está bien de nada. La verdad, chicas, para mí decolorar un cabello procesado es mucho más fácil. Pero ¿por qué nosotros International Color Technics trabajamos sobre cabellos naturales? Porque la decoloración tiene que ser perfecta. Nosotros no podemos echarle la culpa que el cabello está con tinta, que no puede decolorar. Si nosotros hacemos una buena aplicación del producto, del decolorante, entonces nosotros vamos a tener una buena decoloración. Pero si nosotros no aplicamos de forma correcta, ahí fíjense, vamos jalando, vamos metiendo el cabello dentro de la tabla, vamos sucesivamente jalando un poquito más que el cabello entre dentro de la tabla. Y si se han dado cuenta, yo casi produzco en la parte de arriba, ya no he aumentado, sino con el producto que la brocha tenía,
eso estoy trabajando. No se toca el cardado, porque si van a tocar el cardado se va a manchar. Solamente donde ha quedado el cabello totalmente limpio del cardado. A ver, Mónica, ¿de dónde más? Esta parte de las orillas ajustamos, pero no el medio. Ajustamos sí la orilla para empapelar. Noemí de Los Cabos, dice. ¿Dónde es Los Cabos? No sé. Limpiamos para retocar esta mecha, fíjense, limpiamos. María Karen, amiga, ¿cuándo sale el curso de la capacitación? Dice. Ahí tenemos nuestro número, Mónica. Ahí en la página tenemos los números para que se puedan informar. Ahí tenemos el 620-77880, tenemos el 770-18618. Ustedes pueden escribir al privado y les van a mandar la información. De todas maneras, en la página están las fechas. Las próximas fechas que tenemos es de Ayagua, Potosí, el 28, 29 y 30 de noviembre. Tenemos 21, 22 y 23, Pailón, Santa Cruz. Tenemos Iquique, Chile, 4, 5 y 6 de diciembre tenemos Salta, Argentina. Así que pueden entrar a los links. Vamos a tener otros cursos en otras ciudades, como Santa Cruz, La Paz, pero para el mes de diciembre. Y también, a pedido de muchas alumnas, se va a habilitar un curso online la primera semana de diciembre. Van a estar atentas. ¿Qué más, Mónica? Por ahora es. Mientras nosotros vamos avanzando en la decoloración, nunca descuidemos la parte. Venga, Iracema, por favor, ayúdenme acá. Ahí podemos ver las decoloraciones. Ahí podemos ver, fíjense, la decoloración ya tenemos aquí. No podemos ir descuidando a medida que vamos empapelando y decolorando los cabellos. Tenemos que ir revisando las decoloraciones como van. Y fíjense esta decoloración súper perfecta. Miren, una decoloración totalmente limpia. ¿Quieres aprender a hacer este tipo de decoloraciones? Pues tienes que inscribirte a mis capacitaciones y tomar la capacitación para que la decoloración sea totalmente limpia. Fíjense. Ya cuando ustedes trabajen en cabellos procesados, no van a tener ningún inconveniente. ¿Por qué? Porque ustedes si decoloran naranja, van a poder neutralizar un naranja y formular un color muy bonito. Cuando decoloren amarillos o decoloren otros colores, que son los colores cálidos, ustedes manejando ya lo que es colorimetría internacional, van a poder neutralizar los colores. Fíjense cómo queda esta decoloración, súper bonita. Y tenemos acá atrás también, vamos a ver aquí, una mecha. Miren esta mecha totalmente sana, está avanzando la decoloración, fíjense, se ve ahí, está avanzando la decoloración, falta un poquito todavía, pero vamos a esperar un poco más que siga avanzando esa decoloración para que la decoloración sea pareja. No nos olvidemos que ahorita estamos decolorando con un volumen bajo, no empezamos a decolorar con volúmenes altos. Aquí atrás, Mónica. Acá atrás podemos ver ahí igual las decoloraciones. Ahí podemos ver, está avanzando la decoloración, tiene un poquito de pigmento amarillo y estamos esperando. Este cabello, no nos olvidemos que a la prueba de mechón se debilitó un poco la punta porque tenía queratinas. Tiene en 4 oportunidades que se colocó queratina ella. Hace un año se puso la última queratina. Es por eso que nosotros siempre tenemos que hacer un test de mecha para ver el estado de salud del cabello y no nos sorprendamos. Nosotros a Iracema ahora le enseñamos que para todo trabajo, sí o sí, tenemos que entrar con un test de mecha y podemos ver el cabello, la decoloración, súper bonita. Todo pareja. Y ahí, vamos a continuar avanzando, ahí tenemos más empapelado, está todo empapelado.
todo el papelado está a un 60 y a un 70%. En la parte superior nos falta todavía. En la parte lateral ya está empapado, ya está todo con los papeles, fíjense, de forma ordenada. Y siempre cuando vamos limpiando, tenemos que cuidar que estos cabellos oscuros de acá no se manchen con los cabellos que están decolorados. Si vamos a limpiar, que sea por lo menos con 3 toallas y hacerlo por lo menos 2 o 3 lavados para que no se manche el cabello natural. Ahí pueden ver. Tenemos que tener mucho cuidado y si trabajamos con toallas secas, cuidar bien el crecimiento, el cardado para que no se nos manche. Ahí podemos ver. Chicas, ¿de dónde nos saludan? Manden. Más trigo, felicidades. Eddie Menacho. ¿Quién? Eddie Menacho, le saluda. Hola Edith, ¿cómo estás? Un gusto de saludarte. Aquí vamos a seguir con la técnica. ¿Qué técnica es esta? Esta es la técnica hombre. Bueno, a ver un ratito mis alumnas antes de despedirme. Miren chicas, nosotros trabajamos con esta tabla acrílica, ¿ya? Esta tabla nos ayuda a que las decoloraciones sean perfectas porque es una herramienta de trabajo donde nosotros podemos aplicar el producto y aplicar la mecha, montar la mecha sobre esto y nosotros aplicar con una brocha muy bien la decoloración, que yo manualmente ya no la puedo hacer, me he acostumbrado a trabajar con esta tabla, aunque en un principio parece que fuera un poquito pesada, pero la mano se va acostumbrando y las decoloraciones son perfectas. Entonces, lo que nosotros agarramos es esta tabla y tomamos un papel aluminio. Algunas veces nos preguntan, ¿qué pasa si nosotros utilizamos, el papel de lado opaco o de lado brilloso? No tiene ningún inconveniente, que este lado decolore más que este otro lado no afecta en nada. Lo único que yo prefiero es poner el papel del lado opaco para que no resbale más que este otro lado. Entonces, no porque decolore más o porque decolore menos, sino porque de este lado, yo, a mi parecer, pienso que no resbala más el papel cuando ya está con el polvo decolorante. Margarita Chávez Ríos le saluda desde Argentina. ¿Quién me saluda de Argentina? Margarita Chávez Ríos. Hola Margarita, ¿cómo estás? Te cuento que ya tenemos fecha para Salta Argentina, 4 y 5, 6 de diciembre, y espero que en esta oportunidad estés en Argentina como equipo de staff. No me olvido de ti y me acuerdo que con Luis Buitrago me pasaron saludos desde la Argentina y pues tú ya hiciste nivel 1 y nivel avanzado. Y puedes estar como equipo de staff en Salta Argentina, no te olvides. Bueno, agarro en esta oportunidad una brocha, fíjense, una brocha con producto y 4 dedos abajo de la tabla aplico el producto. No estoy limpiando el producto, fíjense, no estoy haciendo eso, porque si no la brocha queda con producto. Lo que yo estoy haciendo es aplicar y depositar el producto en la tabla para que cuando yo toque ya colocar el cabello, pues tenga suficiente producto acá en la tabla. Y el doblez es muy importante, que en la parte de atrás me quede un doblez más o menos de 3 a 4 centímetros, para que al momento yo empapele, la mitad de esta papelina lo puedo utilizar en cubrir el cabello para que no me manche el decolorante. Otro de los tips que también les voy a dar es que cuando mezclen el producto,
ahí fíjense, tengo mi pocillo, polvo de colorante y peróxido, pues la mezcla lo hagan suavemente y solamente de un lado. No lo apliquen, o la mezcla lo hacen para ambos lados. ¿Por qué? Porque al momento de que nosotros aplicamos el polvo de colorante con el peróxido, en los papeles se inflan. Entonces tenemos que tratar de evitar el menor movimiento al momento de mezclar el producto. Bueno, ahí vemos la tabla y vamos a continuar trabajando. Ahí tenemos la tabla. Vamos a continuar trabajando. Saludos para Darlene, para Rojas, Jaime, Pamela, Laura, Nadir, Miranda. Ya, voy a empapelar esto más y luego voy a cortar la transmisión para allá. Chicas, a todos mis seguidores, no he estado subiendo los trabajos finalizados, hicimos varios cursos. La ciudad del Alto, Cochabamba, hicimos el curso en Oruro, hicimos Riberalta. Hasta este momento no he logrado subir todavía los trabajos finalizados. Termino esta gira, estoy llegando a Santa Cruz el fin de semana y voy a subir todos los trabajos finalizados para que ustedes vean que han quedado hermosísimos, bellos, todas las técnicas, colores y todo lo demás. Así es que mis alumnas que me están pidiendo las fotos, tengan un poquito de paciencia que ya se los voy a enviar en estos días. Bueno. Vamos acá, voy a hacer este cardado más, perdón. Ya, para iniciar un cardado, lo que nosotros necesitamos es que este cabello esté totalmente templado, esté totalmente duro, porque si este cabello no está sujetado de la forma correcta, no voy a poder hacer un escarminado. Y si el cabello yo sujeto esta forma para hacer el escarminado, pues tampoco. Entonces yo necesito... Bueno, que ahorita están los cabellitos volando porque hay un ventilador arriba. Entonces yo voy a afirmar bien esta mecha para hacer mi escarminado y mi empapelado. ¿Qué más, Mónica? Margarita dice, yo encantada de ser parte de su equipo de staff. Nelva Rivera dice, saludos máster desde Montero. Bueno, saludos Montero, no nos olvidemos que Montero vamos a estar, si Dios lo permite, el mes de diciembre o si no directamente ya para enero. Para el año. Para el año. Vamos a hacer un cierre de color, estoy planificando, hasta ahora se me están haciendo las ideas para ver, no sé si voy a hacer un curso online para despedir el año, para hacer un cierre de gestión a todo lo que son mis capacitaciones. De todas maneras estoy muy agradecida, son muchas personas. Vamos ahorita a Santana y Acuma, la Federación 78 Bolivia, y estoy pues muy agradecida con cada uno de ustedes. Les doy gracias como profesional, la aceptación de nuestras capacitaciones, y lo más que me pone contenta entre todo es que todos los profesionales que van capacitando con mi persona o con la empresa internacional Color Tennis siempre van mejorando sus técnicas, vamos haciendo seguimiento nosotros de su trabajo, de sus páginas, y vamos viendo de que realmente mejoran bastante, y pues eso es el pago, la retribución, donde nosotros como profesionales nos sentimos súper contentos de ver que cada día el profesional se capacita y va implementando en su salón y va mejorando día a día en su trabajo. Pues eso es la satisfacción que nosotros tenemos, nosotros enseñamos y el profesional tiene que implementar. Hay personas que a veces se dejan enseñar, hay personas que a veces no lo implementan, y pues siempre les recomiendo que una inversión no es un gasto, no es una pérdida. Una capacitación no es un gasto, una pérdida, sino es que... Le están mandando muchos corazones, máster. Corazones. Bueno, ya no sé dónde iba, ya me... Bueno, gracias por los corazones a todos y estén atentos a mi curso online que lo voy a lanzar, ya lo voy a lanzar la fecha. Chicas, aquí en Santana hace mucho calor, de todas maneras todas mis alumnas me conocen que yo soy la chica súper calurosa. ¿Qué me dice?
Melvi, ¿qué le dice? Melvi, Mary, le saluda desde Trinidad. Hola Melvi, ¿cómo estás? María Eugenia Pérez dice, saludos Master desde La Paz, son integrantes de las Ladies, dice. Los que estaban en Oruro, ¿ya se enteraron de Axel? Ya sé quiénes son las Ladies. Saludos, espero que estés bien. Ayer estaba viendo justamente un estado de ella y me agradó que como profesional sea reconocida y no se queden ahí, vayan detrás de sus sueños, no esperen que los sueños vengan detrás de uno. ¿Ya? Y si yo estoy acá a este nivel, es gracias también a ustedes y gracias porque yo también voy detrás de mis sueños. Tengo muchos más sueños. De aquí nadie me para, tengo que seguir más adelante con el apoyo de todos ustedes siempre. Vamos a seguir más adelante, vamos a seguir llegando a más ciudades. No importa si nos vamos en bus. Si nos plantamos en el auto. Ahora justamente cuando cruzábamos entre San Borja y... ¿Cómo es? Y Trinidad. Entre San Borja y Trinidad, la carretera o que es el cruce del puente, hicimos un cruce, no estaba ahorita la carretera, después entre Trinidad y Santana lo mismo, pero igual, ahí llegamos y estamos ahí. A veces es un poco complicado y ustedes, todas mis alumnas saben que doy todo y donde yo me propongo llegar lo voy a llegar, pero siempre con el apoyo de ustedes. Lo único que tienen que hacer ustedes en este momento es compartir mis publicaciones y mis trabajos para que más personas lo vean. Manden corazoncitos, chicas. Un saludo para Lucy Vázquez Flores, que está viendo la transmisión. A Maite Copa Colque. A Marilis Arias. Le mando un besito. ¿Y Jesús no está por acá? No hay Jesús. Jesús, Salta, Argentina, ¿dónde está? ¿Dónde está Mayra Cárdenas? El Agua Potosí tampoco no está. Jesús, vamos compartiendo la transmisión. Muy prontito vamos a estar en Salta, Argentina. Saludos a todos, los quiero un montón. María Eugenia, saludos a todos, besitos. Mándame corazones y estén atentas que ya el fin de semana voy a presentar todos los trabajos de mis varias generaciones. No he subido, ustedes como verán, no he subido casi fotos de mis generaciones, no he subido fotos de mis trabajos, pues ya vamos a subir, que nuestros cursos son reales, que nuestros cursos son trabajos, no son trabajos bajados de internet, son propios de nosotros, y muchos de mis alumnos pueden dar fe de todo ello, que cuido mucho el momento de sacar fotografía, porque tampoco no podemos sacar fotos sobre algo sucio, las fotos son muy bonitas y todo lo demás. Bueno, ¿dónde está Margarita? Margarita, te quiero mucho, tú sabes muy bien, y te espero en Salta, Argentina. Muchas anécdotas pasadas contigo. Bueno, saludo para Stephanie Telles. Ya. Bueno, voy a cortar la transmisión y nos vemos en otro momento. Yo creo que más tardecito, cuando ya finalice. Bueno, besitos para cada una de ustedes. ¿Cuántos? Estamos con 6. Ya. Chaito. Corto.